listos para llevarle a usted información de salud y en esta ocasión hablaremos acerca de opciones de tratamientos para la infertilidad. Como cada lunes nos acompaña la doctora Marta Montenegro, quien es especialista en temas de climaterio, menopausia e infertilidad también. Así que el día de hoy usted muy pendiente para que pueda realizar sus consultas respecto a este tema. Buenos días, doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más en Salud para Todos. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. También cuando, si les interesa el tema, también lo pueden, y no tuvieron oportunidad de verlo, pueden revisarlo en YouTube. En Voz TV, ¿verdad? Claro que sí, pueden ir a las redes sociales de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí usted podrá lograr observar este capítulo de Salud para Todos si no lo vio completo. Doctora, vamos a hablar sobre este tema. A lo largo de varios segmentos hemos estado tocando el tema de infertilidad y en esta ocasión llegamos a un punto muy importante que yo sé que le interesa mucho a la población que trata o que ha estado incansantemente buscando un bebé, y es acerca del tratamiento. ¿Qué tipo de tratamientos o qué cosas debemos de saber del tratamiento, doctora? Bueno, el tema de hoy es muy interesante porque según las causas es según el tratamiento, y recordando las causas vemos que los trastornos del el plasma seminal de los espermas es uno de los principales en un 40%, los trastornos de la ovulación otro tanto por ciento, otro 40%, y los bloqueos de las trompas también algo muy importante, y la interacción del moco y el esperma. Entonces los tratamientos van a ir dirigidos a las causas. Puede ser para varones y para mujeres, porque los varones también se pueden tratar. Tienen opción de tratamiento dependiendo de su causa, si es hormonal, si es obstructiva, si es baja cuenta de esperma, buscar la causa y dar tratamientos de acuerdo a la causa. Hay medicamentos inductores de la producción de espermatozoides. Estos espermas se producen cada 3 meses por ciclo, o sea, un tratamiento en el varón necesita un mínimo de 3 meses para poder ver los primeros resultados. También tenemos causas en el varón como varicocele, que se pueden operar, y otras causas que pueden ameritar medicamentos, tratamientos médicos. Lo mismo en la mujer, cuando tenemos los trastornos de la ovulación, tenemos tratamientos médicos que ofrecer en diferentes escalas. Esto tiene que ser de una manera muy especializada y muy controlada. Y en el aspecto de cirugía, también en la mujer, si tiene problemas de alteraciones en las trompas, bloqueos, en las adherencias permanentes, endometriosis, también puede ser tratado médicamente y quirúrgicamente. Ahí estamos viendo, doctora, algunas de las principales causas de infertilidad, que es algo que ya hemos venido hablando a lo largo de los distintos segmentos anteriores, pero también podemos recordarlo. Con estas causas de infertilidad, también me imagino que tienen cada causa su tratamiento apropiado. Tiene su tratamiento apropiado y su protocolo, ¿verdad? Importantísimo en el análisis de semen, chequear todos los parámetros, la forma, la cantidad, y hacer un cultivo, porque más del 50% de los varones tienen infección, y esa infección puede provocar que se inmovilicen o aglutinen los espermatozoides y no llegan a su lugar. Entonces no hay buena penetración del esperma en el moco cervical. Es como que le cierran la puerta. Todo puede estar bien, pero si no pueden entrar, no pueden ascender. Entonces es importantísimo que el chequeo de los varones, no dejarlo hasta último momento. El chequeo de las trompas, como vimos en el capítulo pasado. Y también revisar la ovulación en la mujer y la penetración de los espermas. Todo esto tiene que ser en un tiempo de acuerdo al ciclo menstrual. El examen de las trompas. Esta es una forma de lo que es el aparato genital masculino, los testículos, y la forma de los espermatozoides, cómo se pueden presentar y para ser interpretado, ¿verdad? Es algo muy importante, pues no se puede escapar el varón si es parte de la formación del bebé. Claro. Tiene que también ponerse en estudio. Otra imagen, por favor. También en la mujer hay otras causas que pueden dar los problemas de la ovulación. Y también las enfermedades de obstrucción de las trompas, como la tuberculosis de las trompas. Muchas personas toman mucha leche agria en la calle, cruda, que no es pasteurizada. Y la
tuberculosis también se puede transmitir por esa cosa que es de leches no pasteurizadas. También las infecciones producidas por gonorrea, por clamidia, pueden obstruir las trompas, lo mismo que la endometriosis. Esa se caracteriza por dolores muy fuertes antes, durante y después de la menstruación, y cada vez son más incapacitantes. Y puede provocar reacciones alrededor de las trompas que hacen que se aglutinen los tejidos y la obstruyan. Entonces, es importante tratar a tiempo porque es muy difícil después la cuestión quirúrgica, el tratamiento quirúrgico, mientras más avanzado sea el proceso. También otra causa es cuando las mujeres se esterilizaron voluntariamente. Entonces tenemos podemos ofertarles la reconstrucción de sus trompas por microcirugía, que va a ser un capítulo aparte porque hay mucha demanda. No te imaginas cuántas personas que tienen segundos matrimonios o quieren tener otra opción de tener otro hijo, recurren a la solicitud de la reversión de la esterilización. Que es interesante también, que yo sé que la gente va a estar muy atenta a este tema, porque hay muchos que no sabíamos que hay una reversión de la esterilización. Sí. Doctora, algo muy importante es acerca del tema de cuando las mujeres padecen de problemas, ¿cómo se llama esta afectación? De la amígdala. No, cuando tiroides. De la tiroides, doctora. Sí. Esto también es una de las causas, ¿no? Sí. Entonces, de infertilidad, que ya lo hablábamos anteriormente. Sí, y como recordamos, es un 40% aproximadamente los trastornos de la ovulación como componente de la infertilidad. ¿Y qué tiene que ver ahí? Tiene que ver los trastornos de la tiroides en diferentes gamas. Cuando hay hipotiroidismo o cuando hay hipertiroidismo, también el estrés produce la elevación de una sustancia que se llama prolactina, y esta misma prolactina elevada provoca elevación de la hormona tiroides, de la TSH, que comanda a la tiroides, y entonces se puede ver como salida de secreción de leche por las mamas, porque la prolactina también se eleva en la lactancia, y la prolactina elevada eleva todo el componente, trastorna el control hormonal y provoca disminución de la libido en hombres y mujeres, y también trastornos de la ovulación. La diabetes también da causas de anovulación, o sea, que no ovula. ¿Y qué cosa es ovulación? Es la liberación de un óvulo maduro que ha venido creciendo bajo estímulo de las hormonas, que a la vez han tenido el estímulo de la hipófisis para poder desarrollarse y liberar este óvulo, que se va a encontrar con el espermatozoide, y así sucede el embarazo. ¿Pero qué pasa? Hay veces no se ovula. Y entonces, para eso están los tratamientos. Vamos a hacer una pausa comercial, doctora. Y con esta información, usted recuerde que al volver de este corte comercial, puede realizar sus consultas en vivo y directo a través de los números telefónicos que aparecerán en pantalla al regresar. Ya volvemos.